A ver. Ahora sí, en vivo. ¿Se escucha? A ver, ¿se escuchará? Sí, ¿no? Sí, parece que sí. Yo no me escucho a mí, así que a ver si pongo. No, no me voy a escuchar. Vamos a ver, porque ya tenemos un montón de gente por acá. Vamos a empezar a meter las cámaras por acá. Hay gente y hay un invitado sorpresa. Esperen, 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 hay un invitado sorpresa. Pase, pase, pase. Vamos a poner primero. Vamos a poner. Ahí está. Más atrás, 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 más atrás. Ahí. Ahí va. Mira. Ahí va. Para que lo perdí. Ahí va. Víctor, hay música. Escucha, Víctor. Hay gente que te va a cantar. ¿Le cantamos el feliz cumpleaños? Dale, ¿Vamos? Víctor. Dale. Dale. Arrancamos. Vamos, Víctor. Feliz cumpleaños, Víctor. Hoy en vivo, cumpleaños de Víctor. Dale, que los cumpla, ¿eh? Vamos, feliz. Vamos todos. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Que lo Vituki. Que lo cumpla cumpla feliz. feliz. ¡No! El regalo, el regalo que estaba buscando desde hace mucho tiempo, ¿no, Vito? ¡No! ¡Qué lindo! ¡Hola, Vito! Aparte, ¡hola! hasta puedes permitir sí, sirve perfecto de defensa para salir a hacer las compras, por ejemplo, ¿no? Nadie puse clauna de monetización. ¿Cómo? Nadie puse clauna de monetización, pero no importa. Bueno, no importa, no importa, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, arrancamos hoy de manera diferente con Vitucci, que está un ratito nada más, porque tienes un meet, ¿no? Un meet con mis amigos. Tienes un meet con los amigos. ¡Qué lindo! Va a saludar a los amigos con tu disfraz. Bueno, Vitucci, te vemos. ¡Feliz cumple, Vito! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! Se retira el dinosaurio de la sala porque tiene actividades hoy. Hoy cumpleaños vía Zoom con los amigos. Cuando arrancó todo esto, en marzo, ¿quién pensaba que íbamos a llegar a mediados de junio, casi fin de junio, con la situación como está? Pero bueno, estamos, hay que reconvertirse. Esperen que voy a poner la cámara acá y arrancamos, ¿eh? Ahí va. Hoy apertura hasta musical hubo con Pollito ahí con la guitarra y armónica. Ahí va. Bueno, gente, ahora sí. Esperen que voy a para que si voy a silenciar a los que van a quedar después, así no se hace tanto ruido. Y vamos a empezar a hablar de... ¿Hay quien se fue? ¿Se perdió? No sé quién. A ver, Pollito. Pollito, pero después vuelve. El músico. Y que se va sin que lo eche, vuelve sin que lo llamen. Así que Pollito va a volver. Sí. Pollito que está por acá, que está también haciendo sus monerías para que no lo reconozca, no sepamos quién es, pero todos sabemos que es Pollito. Con esa bandera de Uruguay, Pollito, no te podemos confundir. Pollito, usted sí que tiene, usted tiene el Pollito griego, se vino, mirá. Tenés el micrófono ahí, Pollito, silenciado. Ahí va, ahora sí. Ahí voy, ahí fui. Ahora sí, Pollito. Arranquemos. Buenas tardes, gente. Buenas tardes. Buenas tardes, comunidad. Buenas tardes. Colo, buenas tardes Juan Martín, buenas tardes Walter, que ya conoceremos la voz de Walter. Walter, tenés la posibilidad en la sala siempre de prever el micrófono, de ver si se levanta el nivel de volumen. A la pregunta de qué pienso cuando corro, todo ser humano tiene un pensamiento caótico, ¿no? Es como una sopa de letras que tenemos en la cabeza. Es falso pensar que el ser humano tiene un pensamiento racional permanentemente. De hecho, somos racionales justamente para tratar de paliar toda la parte animal. Porque justamente el raciocinio está justamente en tratar de buscar el equilibrio, la forma de adaptarse, de ajustar, para que todo ese desorden que tenemos justamente en nuestro pensamiento salga un poco más,
más ordenado. Creo que justamente cuando uno va a correr, hay como dos enfoques. El enfoque del entrenamiento, que es más como tú decías, en la charla que tuviste el otro día en Instagram Live con el psicólogo Sebastián Blasco, él hablaba así de esto de pensamiento disociativo y el pensamiento integrativo. Esa era la palabra, integrativo. Ahí va. Integrativo. El disociativo es cuando vos vas con piloto automático. Es que creo que es más propio de cuando uno sale a entrenar. Que de repente sí estás pensando en otra cosa, o hablas contigo mismo, o hay música, pero claro, no está el resto, no está la carrera, no está el contexto que te motiva. Con lo cual incluso yo he tenido, he leído varias veces y también he hablado con personas que tienen un gran entrenador, una gran planificación de varias semanas, por ejemplo, para un maratón, y como tú decías, está siempre lo que decía Juan Martín, esto de que tuvo que charlar con un terapeuta a ver cómo sacar este miedo, y la terapeuta le decía, ojo que la posibilidad siempre de que algo salga mal está, y capaz que esa posibilidad de saber de que está, es la que justamente nos hace trabajar un poco la cabeza de más, la que nos genera un obstáculo. Yo creo que cuando uno sale a entrenar, el criterio es muy distinto. Entonces uno realmente puede hacer las cosas muy bien, puede entrenar y entrenar la distancia adecuada. Siempre tú y otros otros influencers, digamos, del correr, siempre hablan de que, bueno, lo ideal es ya haber alguna vez en el entrenamiento haber acercado a la distancia que uno está buscando. Siempre cuando te preguntan a veces en los vivos, ¿cuánto hay que hacer para hacer un 21? Bueno, yo creo que en general lo mínimo es hacer dos terceras partes. Entonces, si yo por lo menos para un 21, tener 14 o 15 kilómetros hechos. Para trabajar no solamente la parte fisiológica, sino también la cabeza. Sí, sí, porque hay que preparar, no solamente hay que preparar la distancia, acercándose lo máximo posible a la distancia. Obviamente no voy a hacer un maratón antes del maratón, porque el cuerpo ya, si no, a menos que estés acostumbrado a salir todos los días a fondear mucha distancia, realmente es un sacrificio para el cuerpo que capaz que la persona no está adecuada. Pero digo, si justamente hay un intento de una primera vez en el maratón, por lo menos haber hecho 28, 30 kilómetros de fondo, o sea, dos terceras partes, para que esa parte del entrenamiento de lo físico no justamente no esté librada al azar. Claro. Porque hay una parte que uno puede prever y una parte que no puede prever. No sabes ese día cómo va a estar el clima, cómo te va a afectar lo que hayas comido. Entonces hay algunos elementos que no solamente son psicológicos o del pensamiento, que también te pueden afectar la carrera. Entonces evidentemente uno puede tener un gran entrenamiento, haber hecho todas las cosas bien, haber trabajado mucho, como hablamos la otra vez, el famoso ritmo del objetivo, que eso hay que fijárselo, porque justamente es como mentalizarse de que yo quiero correr en este ritmo total, que tú lo hablabas hoy con Dani, por ejemplo, de la importancia de igualmente tener un número, porque si yo tengo ese ritmo y lo voy llevando y voy viendo, y hay quienes, por ejemplo, usan las cintitas famosas que se pueden imprimir con los tiempos por kilómetro, y yo voy viendo y me voy. Entonces, ahí el pensamiento puedo tenerlo justamente bastante concentrado entre esa mezcla de lo que justamente acabamos de hablar, una mixtura entre lo disociativo y lo integrativo. De todas formas, creo que cuando uno entrena, uno se puede disociar totalmente más. Creo que uno puede abstraerse, salir con piloto automático y entrenar tranquilo. Salvo que estés justamente haciendo pasadas, que estés haciendo un esfuerzo determinado, pero digo, si es un fondo, en el fondo uno puede hacer algo disociativo. Que sería algo distinto del enfoque integrativo, que a mí en general me es útil para estas cosas que estaba refiriendo, por ejemplo, cuando el GPS te marca de que está el kilómetro, y vos decís, bueno, yo no me prometo o trato de estar en este ritmo determinado. Me fijo un objetivo determinado y decir, bueno, incluso viste que los GPS uno puede tratar de marcar un sonido, una alerta,
de que entre tal y tal distancia, entre tal y tal tiempo por kilómetro, si yo me excedo para arriba o para abajo, que me marque una señal de alerta. Eso es una posibilidad que el GPS brinda. Entonces, bueno, es como tener una especie de conciencia que me va ayudando a que el pensamiento vaya concentrado en que me estoy perdiendo distancia, estoy perdiendo este ritmo, etcétera, etcétera. Pollito, segunda parte de tu reflexión, hablabas de las diferencias entre las técnicas disociativa y la técnica integrativa. ¿Y qué más querías contar? No, la primera cosa que quería agradecer, ya que tengo a Walter acá, es que cada sábado se está integrando gente, que se anime la gente, porque la experiencia siempre es buena cuando se comparte. Exacto. Y además cuando cada uno comparte, porque en realidad, de hecho, no importa qué cantidad de tiempo uno lleva corriendo, cada uno aprendió cosas distintas. Entonces, cuando justamente sugeríamos cuáles temas podíamos charlar este sábado, yo planteaba pues el aprendizaje de carrera de cada uno es muy variable. Exacto. Entonces, lo que hay que hacer es sistematizarlo. Creo que el otro día el psicólogo que hablaba contigo decía que es importante anotar las cosas, registrar. Cuando uno cree que algo, cuando salió a entrenar y estuvo bien, anotarlo. Porque es la forma de ayudar, una ayuda a memoria de qué fue lo que hice. Yo tengo anotado entrenamientos, salidas, entonces uno, hasta incluso podés registrar cómo estabas ese día, qué pasó para que eso saliera bien. Claro. Y lo mismo con las carreras. En las carreras es importante porque, así como digo que hay unos elementos que no son contemplables, pues pueden ser justamente el clima, puede ser el contexto, que tuviste un error en la salida, que saliste más rápido, porque uno se puede planificar y de repente ve que los que siempre corren salen más rápido y ahí se fue la planificación, por un error de dispersión. Porque justamente en lo que habíamos charlado en la primera parte de lo disociativo, lo integrativo, generalmente cuando uno está ante una carrera que para uno es muy significativa, que es muy importante. Yo pongo el caso, por ejemplo, vos estás pensando en Boston, ¿no? Y querés justamente terminar las 6 grandes maratones del mundo. Y tu objetivo es ese, y ahora te lo están mandando a más larga data. Entonces, lo que pasa en la interna tuya, que yo no quiero estar en tu interna, de que la ansiedad de los nervios previos justamente a un objetivo, a una meta, son cada vez más, mientras más largo es el tiempo, más ansioso uno se pone. Y la ansiedad, como justamente hablaban o comentan los psicólogos, es buena tenerla presente, la tristeza de la cuarentena, la tristeza de que esto quede ponderado en el tiempo, pospuesto. Eso hay que justamente respetarlo, pero también es verdad de que cuando uno pospone un objetivo, la ansiedad se hace más larga. Entonces, cada vez que uno va a encarar una carrera importante, pues corremos pila de carrera en el año generalmente. Yo corro, llego a correr muchísimas, y el tema es que hay carreras que de repente no es significativa para vos y vos la largas con cierto nerviosismo. Es como siempre dicen los conductores de noticiero, ¿no? El día que no veas arriba de la pantallita que está el rojo, de que estás en vivo, y sepas justamente que alguien te está mirando, o ahora que estamos justamente en vivo, de no sentir un poquito de cosita de que estás hablando y esto va a quedar presente en internet y que pila de gente lo puede mirar, es normal. Yo tomo exámenes, y entonces cuando viene un chico y el chico se pone muy nervioso, le digo, quédate tranquilo porque es normal. Hay situaciones en la vida en las que uno está tenso por determinadas cosas o ansioso, y es absolutamente normal. Lo normal es justamente eso. Sería muy atípico de que uno, antes de una carrera muy importante para sí, no estuviera ansioso. El tema es cómo se regula esa ansiedad, porque esa ansiedad no se puede regular en el entrenamiento, salvo que justamente uno trate de tener como objetivos intermedios, que si va a correr un maratón, y yo hago una media un mes antes y ya voy testeando cómo estoy a nivel corporal, a nivel físico, a nivel psicológico. Es importante como ir adaptándose para que todo el nivel de riesgo se disminuya. Pero básicamente, concentrarse y dispersarse son justamente antónimos. Y es muy raro porque buscar el centro, concentrar. Entonces, tratar de tener como el target, el objetivo que hablábamos el otro día, el sábado pasado,
es como todo se va como uniendo, ¿viste? Cuando uno corre, porque es importantísimo fijarse el objetivo y concentrarse en ese objetivo. El problema es cuando empezás a largar, salís a tu ritmo previsto y empieza el cansancio, porque el cansancio lleva a la dispersión. Empezás a mirar para el costado, te das vuelta, mirás a ver quién viene atrás, a ver si de repente vas perdiendo ritmo, a ver si hay una carrera con pacer, si el pacer te está agarrando. Bueno, vas bajando tus objetivos del objetivo más adecuado a un objetivo menor. Como decimos, que, bueno, esa situación, se me quemaron los libros, ¿no? Se me quemaron, claro, porque ahí empezás justamente como a agarrar el guión y decir, bueno, este guión inicial no funciona, voy buscando otro guión y tengo que improvisar un poquito. Y ahí entonces todo lo que planificaste se va echando abajo. Entonces, de lo que hablaba el otro día el psicólogo Sebastián Blasco, de el pensamiento integrativo, de pensar en todo momento, estoy haciendo este kilómetro al ritmo adecuado, ¿cómo van mis piernas? ¿Está todo bien? Cuando estoy haciendo esta zancada, por ejemplo, ¿qué pasa cuando antes de correr una carrera importante, un maratón, un medio maratón, o no sé, de repente el objetivo, por ejemplo, de Dani es bajar los 20 minutos en los 5K, y yo tengo ese objetivo, y viene un 5K importante, que es llano, y quiero apuntar a ese? Bueno, también, no importa la distancia acá, el objetivo es ese, y quiero tratar de concentrarme en este. Pero ¿qué ocurre cuando de repente justamente los días previos a esa carrera, o me lesiono, o tengo un dolorcito en alguna parte, y entonces el pensamiento que uno tiene antes de largar o durante la carrera, si es muy integrativo, puede ser contraproducente? No sé si me explico. Uh-huh. Si yo pienso en esa rodilla que me venía molestando hace un mes y me concentro en que esa rodilla no me moleste, creo que va a ser el efecto contrario. Entonces, creo que a veces, en el caso personal mío, cuando yo corro con cámara, me distraigo un poco con el tema de la cámara, o cuando hay, por ejemplo, una carrera que tiene un ida y vuelta, y vos ves a los otros, y te permite tener una referencia del que tiene adelante, y vos sabés más o menos qué ritmo lleva, y podés regular más o menos cuánto tiempo te está llevando la vuelta que están dando los primeros. Entonces, como que hay algunas cosas en carrera que parecerían como que en realidad son dispersivas, pero que en realidad te ayudan a eliminar otros factores que podrían molestarte, que es pensar en una pierna que está complicando los días previos, en una rodilla que no está funcionando bien, o en un maratón. Una dispersión selectiva sería, ¿no? Claro, ¿viste la famosa frase de que cuando se corre un maratón, 30 kilómetros son con las piernas, 10 kilómetros con la cabeza, 2 kilómetros con el corazón, y los 195 metros con lágrimas en los ojos? Uh-huh. Y capaz que no es tan parcial el pensamiento cuando uno corre, que capaz que a mí me pasa, por lo menos me ha pasado correr algún maratón, y paso lloriqueando en los maratones, y no hay forma de explicar eso a otra persona. Me ha pasado llegar el cruce de los Andes, no la versión que se hace actualmente, sino el cruce de los Andes, que ahora se llama Maratón Extreme, la que posta. Son 12 postas de 42 kilómetros cruzando los Andes a 4.700 metros de altura, uh-huh, que no es moco de pavo, y que cada uno tiene una responsabilidad. Claro, que es una carrera, es una carrera que tiene dos condiciones. Si vos llegás 3 horas después que el primero, tu equipo queda descalificado. Uh-huh. Y si vos no llegás, por supuesto, tu equipo queda descalificado. Con lo cual vos tenés también una presión extra de llegar y llegar. El primero de tu posta tiene que llegar en menos de 3 horas de lo que vos puedas hacer. Entonces, hay como una presión extra, y vos cuando vas corriendo y estás en el medio de los Andes y vos ves todo el paisaje que Rosendo hablaba el otro día, de cómo es correr en Tierra del Fuego, en Ushuaia, en el fin del mundo, donde vos mirás para todos lados y tenés bosques, tenés montañas nevadas, y te sentís una hormiga en ese paisaje. Entonces, en ese momento que estás corriendo ahí, es imposible no emocionarse. Uh-huh. No pensar en tu hijo recién nacido. Yo pensaba hace poco en un compañero que, no menciono su nombre, porque en realidad lo que importa es la historia. Con su pareja estuvieron mucho tiempo buscando ser padres, haciendo tratamientos y no daban resultado y se complicaba. Entonces, eso llevaba un desánimo muy grande.
una búsqueda intensa por tener un hijo. Y finalmente, cuando no lo buscaban, el hijo aparece. Entonces, ese compañero, cuando volvía a correr durante el embarazo de su mujer, se había hecho la remerita del mismo equipo, con el nombre ya del hijo que estaba previsto, ya se sabía el sexo. Entonces, el verlo a él, sus pensamientos en carrera eran en ese sueño realizado o a punto de realizar, que es el hijo propio. O cuando ves a veces correr corredoras que se animan a ir, si están habituadas, si lo han hecho previamente y lo hacen de a poquito, correr un poquito con el embarazo hasta determinada cantidad de meses, con precaución, y que han usado, por ejemplo, algún cartel que dice bebé a bordo. Entonces, los pensamientos de esa persona en realidad no es mejorar ninguna marca. El pensamiento es correr con su hijo, ya en el vientre. Entonces, ahí cada uno tiene su motivación, su interés. Es esa motivación que te puede dar el plus para que en determinado momento justamente tengas esa energía extra que puede fallar cuando lo físico no acompaña. Entonces creo que es importantísimo hacer un equilibrio entre eso integrativo de estar pensando de no irte a otro lugar, a otro sitio, y tener otra parte de desconcentración, pero sí de abstraerse, de poder justamente estar con la música o mirando, disfrutando de la carrera. Porque si yo estoy justamente, yo puedo perfectamente correr a ritmo pensando en disfrutando lo que estoy viviendo, como si yo pudiera verme desde un drone. Es precioso, claro. Cuando uno logra, es como salir de sí mismo y verse en la situación y tener como ese recuerdo, porque ese recuerdo va a ser único. Podrás tener una foto luego, un video de tu llegada, pero lo que vos viviste va a ser lo difícil de explicar a los demás. Entonces eso es mágico y es algo justamente que se da en el pensamiento de carrera. Yo soy mucho de hablar en carrera, porque también creo que yo busco, lo que hago es buscar socios. Entonces el socio te permite, de repente, vamos a buscar esa espalda. El objetivo es esa espalda. Y alcanzo esa espalda, mantengo el ritmo de la persona que va adelante y me propongo otro objetivo a corto plazo. Entonces, un pensamiento interesante para mejorar en carrera es tener como pequeños objetivos. No tengo la necesidad de estar concentrado directamente con el reloj. Mi objetivo es ir tratando de mejorar posiciones poco a poco. No me busco como una liebre a larga distancia. Me busco como pequeños objetivos durante la carrera que me hacen que la carrera sea más entretenida, que se me pase más rápido. Y de esa forma justamente logro que el objetivo se va acercando a lo que uno planificó, a lo que uno busca. Lo mismo cuando hay, por ejemplo, una carrera con mucho viento, y vos sabés, bueno, esa carrera con mucho viento es insólito, pero digo, el viento nos afecta bastante. Lo mismo le pasa al ciclista. Entonces, el hecho de tratar de tener un socio, una escalera que te vaya tapando, alguien que te vaya animando. Entonces, en esos casos, la planificación creo que se puede modificar un poquito. Bueno, y no me quiero extender mucho porque es el cumpleaños de Vito y hay que estar con Vito y sus amigos a la distancia, o por lo menos justamente estar presente. Antes que te vayas del tema, Pollito, fuiste socio mío en el viento en la maratón de Punta del Este 2014. En realidad, fui socio tuyo, dijiste, antes del viento. Después, claro, del viento, ahí te borraste ahí. El viento me retuvo. Me vino viento en contra, me dijo, porque me venía diciendo, metele porque se estaba buscando una marca ahí, me dijo, metele, y dicho y hecho. Se vino el viento en contra. Es que generalmente ocurre eso, de que uno puede prever muchas cosas y otras no. Entonces, tratar de llevar al piloto automático lo máximo posible y tener ese equilibrio que es sano en la vida. Siempre es muy importante estar equilibrado en la vida. Ni una cosa ni la otra. Ni desanimarse porque las cosas no están saliendo, porque las cosas pueden modificarse durante una carrera. Algo que de repente fue una molestia. La molestia, cuando el músculo empieza a calentar, de repente la molestia se puede retirar. Entonces, no hay que amargarse ni pensar que todo se vino abajo. Porque este es el problema. Cuando un chico, por ejemplo, voy a poner una metáfora. Cuando un chico va a dar un examen de piano o de música, para poner un ejemplo, ¿no? Si la madre le dice, ah, pero vos sos un burro, vos, es raro que vos tengas, ¿para qué querés ser músico? ¿Qué vas a hacer en la vida? Entonces, si yo tengo a alguien que me está diciendo que yo no lo puedo lograr, yo me concientizo de que no lo puedo lograr.
Entonces yo como soy docente, cuando a veces veo un papá que viene a una reunión para charlar y el papá tiene esta actitud, yo le digo, madre, vamos a cambiar primero que nada los verbos. Porque en español es riquísimo el tema verbal. En español tenemos algo que en inglés no, que tenemos separados los verbos ser y los verbos estar. Por ejemplo, alguien me dijo, hoy te noto un poco distraído, dormido. Bueno, es verdad, hay días que uno está un poco más distraído, desconcentrado, pero estás ese día. Una cosa es decirle diferente al hijo, sos un burro, no servís para nada, no te das cuenta que no servís para correr un maratón, no te das cuenta que no estás para hacer esa distancia, ese tiempo. No podés, vos mismo no podés tener ese criterio contigo. Entonces, claro, hay como que tratar de tener justamente la mente positiva de que uno lo puede lograr para conseguirlo, lo cual no significa de que la mente lo es todo. Un entrenador me decía, cuando me viene alguien nuevo al grupo, ya sea que sea un corredor de hace tiempo o uno nuevo, yo no preciso hacerle un test. Yo lo mando a correr una cantidad determinada de minutos y cuando viene rápidamente lo hago parar de golpe y le pido que me hable. Si cuando me habla no puede respirar, esa persona es porque tiene o un problema cardiorrespiratorio o porque no tiene un fondo y le falta justamente trabajar mucho la resistencia todavía, pero evidentemente hay aspectos físicos que la motivación no es suficiente para contemplar. Entonces yo puedo tener la idea o un objetivo para lograr un determinado tiempo en una carrera, pero aparte de esa motivación y de creer que lo puedo hacer, tengo que tener el físico acostumbrado o por lo menos tener una previsión más o menos real de acostumbrar al cuerpo para que ese objetivo se consiga. Entonces, hay una combinación de varias cosas. Equilibrio entre lo integrativo y lo disociativo. Equilibrio entre lo que puede ser la motivación y también lo físico. Y tratar justamente de que lo emotivo no quede afuera. De que cada cosa que uno hace, si fue importante, significativo, tratar de compartirlo con alguien, de registrar las cosas. Porque nosotros vamos a pasar, y el otro día lo hablaba con una persona amiga, uno cuando piensa en los abuelos, acá en Uruguay fue el día del abuelo ayer. Entonces cuando uno piensa en los abuelos, esas personas que vivieron 80, 88 años, o 70, no importa de la cantidad que haya vivido, pero esa persona vivió una cantidad de décadas, y uno lo que retiene del abuelo son como pequeños recuerdos, me quedan como pequeñas fotos de esa persona. Y a veces nos pasa lo mismo de las carreras. Vivimos una cantidad de carreras en el año, y si no fuera por las fotos que nos guardamos, que a veces fotógrafos o amigos nos registran, o videos que conseguimos y nos registramos, nos quedamos solamente con esos pequeños momentos que uno registró. Entonces es importante que esos pequeños momentos se guarden, porque eso es lo que significa de que uno, todos esos miedos que, por ejemplo, decía Juan Martín, el miedo de... ¿Cómo podía haber tenido el miedo por esa distancia si en realidad después cuando la hice, hice 10 veces la distancia y no lo tuve? O sea, lo logré hacer. Y está bueno recordar ese primer pensamiento de temor. Decir, lo superé, lo puedo hacer y me puedo proponer una meta más adelante, más exigente para poder lograrlo. Así que creo que es una cosa de inspiración, de motivación, de pensar de que si querés llorar porque es algo emotivo, lloralo. Compartilo, transita tus emociones en las carreras, pensá y no te impidas que te abrumen todo lo que está pasando alrededor. Por eso creo que cuando vos decías que estabas al lado de un corredor de élite, el corredor de élite está como si fuera justamente el caballo que lleva las anteojeras, no sé cómo es el nombre, está concentradito en lo que va adelante. Y no es que no pueda registrar, no pueda saborear, es que su objetivo es ese. Y su disfrute va a estar en lograr el objetivo numérico. Y entonces hay diferentes motivaciones para cada uno, y cada uno debe buscar justamente lo que le interesa. No copiar de lo que el otro hizo o lo que el otro hace. Hay que buscar cada uno la solución mejor a lo que uno, como dije la otra vez, a lo que le da la felicidad cuando uno corre. Pero bueno, pasa que hoy tenemos un cumpleaños especial. Lamentablemente no el delay que de audio no me permitía tocarle feliz cumpleaños, pero bueno, por lo menos darle un poco de alegría al dinosaurio. Perfecto, Pollito. Un gusto encontrarnos todas las semanas. Este espacio es un espacio que nos sirve
que yo te agradecía la otra vez, y es importante proyectarse, porque el hecho de compartir cosas con los demás es partirse con el otro. Y sí, cada vez que uno se encuentra un sábado, eso que uno compartió con el otro, eso vuelve. Por eso en algunos estamos creando una comunidad de amigos, de tu comunidad de corredores, que es importantísimo, porque es increíble que en este momento en que no se puede viajar, esto que estamos haciendo nos permite encontrarnos, claro, con gente de otros lugares que no nos conocíamos, cosas inclusive, mucho. Pero que vive cosas parecidas. De hecho, ahí estaba Carlos Azuá, que está en español viviendo en Londres, que se conoció con otros españoles a partir de esto. También corredores, nos conocimos nosotros, que ya estamos proyectando cuando, bueno, volvamos a correr, van a venir a correr a Buenos Aires la media maratón o la maratón, y vamos a ir a correr una carrera, nos vamos a conocer, y es increíble esto, ¿no? Bueno, pero lo increíble es que podemos estar muy separados 7 horas en el uso horario, por ejemplo, con otra persona, y esa persona, sin embargo, en el otro lado del mundo, que tiene un clima diferente en este momento, está viviendo cosas parecidas. Exacto. Entonces, ¿cómo cada uno transita esa tristeza de no poder salir o encontrarse en las carreras o vivenciar cada uno su protocolo, qué puede hacer, qué no puede hacer? El hecho de poder charlarlo, de compartirlo, es también una parte justamente de ese duelo que hay que hacer. Porque ese duelo es lo que nos va a permitir, cuando nos encontremos, darnos un fuerte abrazo en la medida que se pueda, o de compartir por lo menos el sentimiento y saber que el otro está sintiendo lo mismo que uno, y eso es muy positivo. Genial, Pollito, como siempre, y voy a aprovechar para hacer el cierre, como hubo una apertura musical con Pollito, su guitarra y su armónica, vamos a hacer un pequeño cierre. Espero que YouTube no me bloquee el video con esto por el tema de derechos de autor y eso, pero bueno, si es, después veremos qué hacer. Dale pero, 7 segundos por la duda. Sí, es la canción que creo que grafica mucho, por lo menos esos momentos, lo que es la parte disociativa, en donde salimos a correr esos fondos y nos libera, como decía acá Miguel, justo yo compartí los comentarios, no sé si llegaste a verlos, una persona que... Algunos sí. Excombatiente de guerra, que me imagino va a estar cerca de los 50 y pico de años, como los excombatientes, y que dice que correr, justamente por esto de la disociación, lo hizo olvidar de muchas cosas y estrés posguerra y de muchos traumas, y que literalmente le salvó la vida, y que creo que más allá de que ese caso es como muy fuerte, a todos, en una medida, a los problemas que tenemos, nos ayuda a correr. Y esa canción es la que decía antes de León Gieco. Y correr además se permite visualizar, porque cuando vos estás corriendo, vas visualizando el objetivo. Entonces lo hablaba el otro día el psicólogo contigo, como uno, por ejemplo, estoy muy estresado por algo, salgo a correr y mis pensamientos como que se van aliviando. Lo cual es lo mismo que cuando uno va a la heladera y deja anotado en la heladera un objetivo, bueno, mirá, tengo que pagar tal cuenta, tal otra, y se va sacando los problemas de arriba en forma hipotética, por lo menos por un tiempito. Sí, es pensar en nada. Pensar en nada, sí que no sé si es la mejor o no, pero la elegí como cierre de esta charla, para que escuchemos la letra un poco, los que la conocen la recordarán, y los que no presten atención a la letra, porque habla de otras cosas, en realidad, habla de abstraerse desde la lejanía, de las cosas que nos vuelven locos del día a día, y que a veces no nos damos cuenta que nos están metiendo un barullo en la cabeza que nos hace mal. La sugerencia, Colo, es que pongas unos segundos e invitar a los demás a recorrerlo, sí, bueno, o a ir a buscarlo. Si no, sabes que lo pongo yo entero, y después si se me lo bloquea algo, después tengo la opción de, cuando lo edita el video, cortarlo. Al final bien, cortar esa parte en la edición y listo. Pero bueno, después veremos. Por lo pronto, me despido de todos, les agradezco una vez más por haber estado, de la forma que hayan estado, en directo, en diferido, viéndolo, ni hablar a todos los que han pasado por esta charla, esta charla de los sábados, porque como digo, nos ayuda a todos a escucharnos, y no solamente pasa por lo que uno puede contar y que tiene ganas de contar, sino que eso que uno cuenta, que ustedes contaron, les sirve seguramente a gente que quién sabe en qué parte del mundo está, y por esta magia que tiene también el internet y la nube, esto como queda guardado en el tiempo, quién sabe cuándo, de acá a 10 años, 20 años, una persona lo vuelve a ver
o lo encuentra de casualidad y en ese momento de su vida le puede servir para algo. Así que para eso está, para eso estamos generando estas cosas. Abrazo grande para todos. Una vez más, los espero el próximo sábado con otro tema y nos despedimos entonces con este, a ver si sale, no sé, sí, sale, ¿no? Sí, ahí va. Ahí va. Abrazo, Polo. Ahí va. Abrazo grande. Abrazo. Abrazo. Nos vemos, gente. Arriba. Un abrazo. De plata, nadie ventanillas cobra, una sola es la que paga. Es como piensa la gente, a veces la diferencia es tan grande que parecen ser de alguna otra tierra. Esa casa sola que se ve desde un avión, quizá en la soledad no haya dolor de pensar todo lo de pensar oh, en nada. Oh, de pensar.